Dios no quiere líderes cansados. Dios no quiere que tú estés agotada. Dios no desea que estés frustrada, agotada, cansada. Él quiere renovar tus fuerzas. Bienvenidas a otro episodio de Mujeres Victoriosas Podcast. Te saluda tu amiga Diana Blanquel y es un gustazo tenerte por aquí. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de 4 cosas que puedes hacer para desconectarte del mundo y conectarte con Dios. Y es que hoy quiero decirte, está bien tomar un descanso. Está bien, es aceptable desconectarte del mundo, desconectarte de todo lo que está sucediendo a tu alrededor para conectarte con Dios. Muchas veces estamos agotadas y siempre afanadas, llenas de responsabilidades y cosas que hacer. La casa, el hogar, la familia, el esposo, los hijos, el trabajo, los estudios, las tareas, cuántas cosas tenemos que hacer. Muchas están trabajando tiempo completo, pero a la vez estamos tratando de cultivar nuestro matrimonio, nuestro hogar. Estamos al pendiente de los quehaceres de la casa. Hay otras mujeres que están desarrollando un negocio, levantando empresas. Y por supuesto, la iglesia. También le corremos, hacemos tiempo para congregarnos, para asistir a la iglesia semanalmente, algunas hasta 2-3 veces por semana. Y todo esto es maravilloso poder desempeñar las distintas áreas y responsabilidades que tenemos nosotras. Pero quiero que a través de este podcast tengamos una charla, una conversación súper honesta, súper sincera. Quiero que tomes unos momentos para tranquilizarte, para enfocarte 100% en lo que estás escuchando el día de hoy. Y quiero que tomes estos momentos para descansar. Y para saber que está bien que descanses, es aceptable. Aún con toda esta lista de responsabilidades, muchas son líderes en su iglesia, en su comunidad. Así que eso es otra responsabilidad adicional que viene a tu lista de cosas que hacer. Vivimos tan apresuradas que se nos olvida tomar un descanso. Estamos corriendo de un lugar a otro, de una responsabilidad a otra, de un proyecto a otro, que muchas veces se nos olvida detenernos, respirar y descansar. ¿Sabes qué? Si eres una persona que está usualmente afanada, cansada, últimamente te sientes agotada, este episodio es para ti. Lo hice pensando en ti, ya que es una realidad. Vivimos en un tiempo donde creemos que ser productiva significa tener un montón de cosas que hacer. Soy productiva porque hago muchas cosas, aunque al final del día termine agotada, cansada, frustrada. Pero no, ser productiva es que puedas ser eficiente, que puedas enfocarte en lo que es verdaderamente importante. Y muchas veces para lograr ser productiva es necesario descansar, tomarte un tiempo para desconectarte de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Dios no quiere líderes cansados. Dios no quiere que tú estés agotada. Dios no desea que estés frustrada, agotada, cansada. Por supuesto que no. Él quiere renovar tus fuerzas. Es por ello que tienes que aprender a descansar en Dios, a descansar en su presencia, a tomar este tiempo de descanso y que sea un refrigerio para ti.
para poder volver a agarrar fuerzas, para volver a enfocarte en lo que es verdaderamente importante. Es importante y necesario que aprendamos a descansar, no solo en la presencia de Dios, pero a descansar en su palabra, a poder experimentar el verdadero descanso en el Señor. Así que hoy quiero invitarte a que pongas a analizar tu vida, analiza tu día. ¿Cómo son tus días? ¿Últimamente te sientes cansada? ¿Te sientes agotada? ¿Te sientes sin fuerza, sin ánimo? Puede ser que no estés desanimada, puede ser que no es que algo significativo esté pasando en tu vida o que algo esté mal contigo. Es muy posible que lo único que necesitas es tomar un descanso, desconectarte de todo lo que sucede a tu alrededor para realmente, verdaderamente conectarte con Dios. Sabes que hoy quiero compartir contigo 4 puntos, son muy básicos, pero que pueden ayudarte. Son cosas que yo he tenido que hacer, yo he hecho y he tenido que hacer para lograr obtener un descanso. Porque muchas veces, vuelvo a repetir, nos afanamos por todo lo que está sucediendo, la familia, el hogar, y a toda esta lista le agregamos no solo las responsabilidades, pero también los problemas. Todas enfrentamos luchas, pruebas, tribulaciones, problemas que tenemos que enfrentar en esta vida. Así que el primer punto que quiero compartirte es: sal a caminar y pasa tiempo con la naturaleza. Y tú puedes decir, ¿pero de qué me va a servir? Créeme, te va a servir de mucho. El poder tomar un tiempo de tu día, y no tiene que ser todos los días, un tiempo, una hora de tu día, 30 minutos de tu día, 15 minutos de tu día, para salir a caminar, para decir, ahorita vengo, voy al parque, voy a dar una vueltecita y regreso. Pasar un tiempo con la naturaleza, poderte ir a caminar y desconectarte del ambiente, de tu hogar, de la oficina. Desconéctate de todo eso y sal. Pasa tiempo en la naturaleza. Cuando pasamos tiempo en la naturaleza, al menos para mí, es un momento donde fluye la creatividad, donde surgen nuevas ideas, pero lo más importante, es un momento donde mis ojos se abren a la hermosura de la creación de Dios. Es un momento donde me detengo y veo las nubes, veo el cielo, comienzo a ver toda la creación de Dios, los árboles, las plantas, las flores, las mariposas, escucho a los pajaritos. Poder desconectarte y salir a caminar, tomar un tiempo para caminar, le va a hacer muy, muy bien a tu cuerpo, porque vas a estar físicamente moviéndote, pero también a tu mente. Punto número 2 que quiero compartir es: desconéctate, pero desconéctate de verdad. O sea, desconéctate de las redes, desconéctate de los textos, de las llamadas, desconéctate de estar viendo televisión, videos, desconéctate. Realmente, verdaderamente, toma un tiempo para desconectarte. Así sean 20 minutos, sean 30 minutos, el tiempo que tú puedas, que le puedas dedicar a desconectarte, hazlo. Van a haber días donde vas a tener que poner tu celular en silencio y está bien. Van a haber días donde posiblemente vas a decir, hoy sí me salgo de todas mis redes sociales, me desconecto y regreso mañana. Y vas a ver lo bien que te va a hacer. Por ejemplo, yo ya llevo, yo creo que como un año aproximadamente, que tomé la decisión de desconectarme de las redes sociales todos los sábados y domingos. Mi meta es todo el fin de semana, lo que es sábado y domingo, pero específicamente el sábado. Es un día donde yo me desconecto completamente. No sé qué es lo que sucede en redes sociales los sábados, al menos que sea algo sumamente importante, que tenga que estar haciendo algo
necesario en redes sociales, que tenga que dar un anuncio, que tenga que compartir algo en redes sociales, pero usualmente los sábados no me vas a ver activa en redes sociales. Los sábados son un día donde estoy con mi familia, estoy atendiendo a mi hogar y estoy presente en todo lo que estoy haciendo, así sea descansar, pero descanso de las redes sociales, me desconecto completamente de las redes sociales. Y por supuesto, hay días que sí grabo lo que estoy haciendo durante mi día y ya el día lunes comparto en redes y les digo, chicas, les voy a platicar un poquito de mi fin de semana y aprovecho ahí para compartir. Eso me ha hecho muy bien a mí, eso me da un descanso, es un momento para desconectarme completamente de mis redes sociales, no estar al pendiente ni de lo que la gente está haciendo, ni yo tampoco estar todo el tiempo metida ahí, publicando, compartiendo. Es un tiempo donde estoy presente en mi casa, en mi hogar y en todo lo demás que estoy haciendo ese día, así que te invito. Desconéctate y puede ser que tú no puedas desconectarte todo un día. Está bien, desconéctate una hora, la primera hora de la mañana o en cuanto te despiertes, que el celular no sea lo primero que agarras, que meterte a las redes sociales no sea lo primero que haces cuando te despiertes en la mañana. Así que te invito a que te desconectes. Y punto número 3, te invito a que hagas un devocional. Haz tiempo para dedicarle a la palabra de Dios. Haz tiempo para leer un salmo. Haz tiempo para leer un proverbio. Proverbios está lleno de sabiduría. Haz tiempo para hacer un devocional y vuelvo a repetir. Hazlo enfocada, no al pendiente del celular, no en el celular. Procura poner todos tu teléfono, la televisión, tu computadora. Quítala, ponla a un lado y dedícale tiempo a leer la palabra de Dios, a realmente tratar de entender lo que la palabra de Dios dice y sobre todo pedirle a Dios que hable a tu vida, a tu corazón, que la palabra de Dios sea un alimento para tu vida. Después de terminar tu devocional, de tener este tiempo de oración, no solo de lectura, pero de oración con Dios, te vas a sentir mucho mejor. Y punto número 4, respira. Respira, descansa y deja que Dios tome el control. Muchas veces decimos, sí, Dios tiene el control de todo, sí, yo confío en el Señor, pero estamos tan afanadas, estamos tratando nosotras de ayudarle a Dios, estamos nosotras tan preocupadas por lo que está sucediendo, por el problema, por la situación. Y yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, yo sé, yo soy culpable también, yo lo he hecho muchas veces, pero sí es importante que respires. Sí, hay problemas, hay situaciones difíciles, hay enfermedades, pero es necesario que te tomes un tiempo, que respires, que analices y que confíes en las promesas de Dios. Hoy quiero compartir contigo algunos versos de la palabra de Dios que me ayudan a mí a descansar en el Señor, que me ayudan a poner las cosas en perspectiva y recordar que Dios es el que tiene el control de mi vida, de mi familia, de mi salud, de mi trabajo, de mi llamado, de todo lo que yo soy y lo que hago, Dios tiene el control. Quiero compartir contigo algunos versos, los puedes anotar, los puedes utilizar y hacer tu devocional con estos versos que son preciosos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lucas, capítulo 12, verso 29 en adelante dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que necesiten. A mí,
me encanta estos pasajes de la Biblia, porque nos recuerda que no tenemos que preocuparnos, afanarnos, ni inquietarnos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, lo que vamos a hacer. No tenemos que preocuparnos. Dice que estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero nuestro Padre Celestial ya sabe de qué tenemos necesidad. Dios conoce qué es lo que tú y yo necesitamos. Él sabe cuáles son nuestras necesidades y Él cuida de nosotras. Así que busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás. El recordar que nos vamos a desconectar de todo, pero nos vamos a conectar con la fuente, que es Cristo, que es Jesús. Otro verso que me gusta mucho es Filipenses 4, verso 6 en adelante. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso verso. Por nada estemos afanadas, que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor. Es decir, claro, hay preocupaciones, hay situaciones que nos ponen así un poquito preocupadas, pero pongámoselas al Señor en oración. Vamos a Dios por medio de la oración y expongamos nuestras cargas, expongamos qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos tiene agotadas, cuáles son todas esas cosas que queremos realizar y hacer en un día. Deposita todo eso en el Señor. Y por último, quiero compartir contigo el siguiente verso que dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Es importante que vayamos al Señor, todos los que estemos cansados y agotados, y Él nos dará descanso. Es una invitación que Jesús te hace a ti que estás cansada, que estás afanada, que estás agotada. Jesús nos invita a que vayamos a Él, y por medio de Jesús es que nosotras vamos a experimentar y vamos a recibir el descanso verdadero. Solamente en Jesús, solamente en Él podemos recibir ese descanso. Así que espero que después de haber escuchado este episodio de podcast, espero que te des un tiempo para descansar. Quiero que sepas que tienes permiso para descansar. No todo el tiempo es responsabilidad tras responsabilidad, tratar de ser productiva, tratar de hacer algo. Es importante que puedas descansar, que puedas alimentar tu alma, tu espíritu por medio de la palabra de Dios. Y por supuesto que cuides de tu templo, que cuides el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Es importante que le des ese alimento, tanto físico como espiritual, a tu cuerpo, a tu mente, para que puedas ser una mujer victoriosa, una mujer productiva, pero también una mujer que va a ser eficiente en cada área. Porque cuando la batería está recargada, funcionamos mucho mejor y vamos a poder hacer las cosas con excelencia para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Vamos a poder estar presentes porque estamos fortalecidas, estamos renovadas y hemos recibido el descanso de Dios. Así que espero que hayas disfrutado este episodio. Quiero agradecerte por acompañarnos durante esta temporada número 5. Espero que hayas disfrutado cada uno de los episodios que se compartió. Y también quiero invitarte a que compartas este podcast con alguien más. Déjame saber en los comentarios qué haces tú para descansar. Esos días que estás afanada y cansada y agotada, ¿qué es lo que haces para poder lograr ese descanso? Yo hago 4 cosas. Bueno, hoy te compartí 4 cosas. 1, salgo a caminar y paso tiempo, me conecto con la naturaleza. 2,
me desconecto de las redes sociales, de todo lo que no es necesario en ese momento, me desconecto para conectarme con Dios. 3, hago un devocional o leo un buen libro, algo que me edifica. Y 4, respiro, descanso y confío. Pongo todo en las manos del Señor por medio de la oración. Así que déjame saber en los comentarios qué haces tú. Comparte esta transmisión con alguien más. Que Dios te bendiga y gracias por estar escuchando Mujeres Victoriosas Podcast.